La vida sexual y la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple puede afectar tu vida sexual. Estos problemas no son necesariamente experimentados por todas las personas que viven con esclerosis múltiple y las cosas pueden cambiar con el tiempo. Aunque los problemas sexuales son habituales para las personas con o sin esclerosis múltiple, para muchos se trata de un tema tabú. Muchas personas se sienten incómodas cuando buscan información o a la hora de hablar de problemas sexuales con un médico, un ser querido o un amigo. Si las personas con esclerosis múltiple no están dispuestas a hablar con su médico sobre un problema sexual, estos pueden interpretar de forma errónea que tal problema no existe. Los problemas sexuales se pueden dividir en tres categorías. El primer tipo de problema sexual es el provocado por los daños del sistema nervioso central. Las lesiones pueden producir una alteración en la excitación y cambios sensoriales. Las mujeres pueden experimentar una lubricación vaginal reducida y les puede resultar difícil o imposible tener un orgasmo. Los hombres pueden tener dificultades para mantener una erección. Y les puede resultar difícil o imposible eyacular. El segundo tipo son los problemas sexuales provocados por otros síntomas de la esclerosis múltiple. Los problemas de vejiga o intestinos pueden motivar un sentimiento de vergüenza y pueden interferir en las relaciones sexuales. O pueden impedir que una persona establezca relaciones sexuales por miedo a que se produzca una situación embarazosa. La espasticidad, el temblor y la debilidad pueden afectar al movimiento y hacer que algunas posiciones sean incómodas e incluso dolorosas. Los cambios sensoriales y el dolor pueden obstaculizar el placer sexual. El cansancio y los problemas cognitivos pueden reducir tu deseo sexual. Los efectos secundarios de algunos medicamentos pueden influir directamente en las relaciones y el deseo sexual. El tercer tipo de problema sexual son los causados por los aspectos emocionales de la esclerosis múltiple. Cuestiones psicosociales o culturales que pueden influir en lo que una persona siente sobre el sexo. La imagen corporal, los cambios de humor y la autoestima pueden influir en la intimidad. Los continuos cambios en las relaciones, cuando los seres queridos se convierten en cuidadores, por ejemplo, pueden también desempeñar un papel en este tercer tipo de problema sexual. Tener esclerosis múltiple no significa renunciar a una vida sexual satisfactoria. Ten en cuenta cómo cambia tu cuerpo y habla abiertamente con tu médico para encontrar métodos dirigidos a controlar estos cambios. Tanto si te encuentras o no en una relación, es importante que compartas tus preocupaciones y sentimientos con tu pareja o con un amigo con el que tengas confianza. Esto puede hacer que sean más conscientes de tus necesidades o preocupaciones. La sexualidad y la intimidad son importantes para el bienestar general de muchas personas. Tener esclerosis múltiple no significa que el sexo no pueda generarte placer y satisfacción. Habitualmente, los problemas sexuales a los que una persona con esclerosis múltiple se enfrenta se pueden tratar si se comparten abiertamente y se dispone de la información correcta. Thank you.